Mireya Robles is a sociologist who was already living in the United States before Castro's revolution. She volunteered to help out at Fort Chaffee, the camp still housing some 2,000 Cubans from El Mariel, people with no ties, no families, and no identification. Some were suspected of being among the criminals Castro mixed in with the refugees. El homosexual que yo conocí en Fort Chaffee se llamaba a sí mismo un hombre con un defecto, un hombre con una debilidad. Se autocriticaba, se autorrebajaba, en la misma forma en que, por ejemplo, un judío en incidente en Vichy de Arthur Miller pudiera decir: yo quisiera en este momento no ser culpable, en lugar de decir: yo quisiera no ser judío. Es decir, que la sociedad nos impone un criterio negativo sobre un elemento humano y llegamos a creerlo en forma tal que vivimos de acuerdo con lo que los demás piensan. Como el homosexual trajo de Cuba esa definición de sí mismo, había algunos que eran muy, muy fuertes, forzudos, como camioneros, boxeadores, en fin, que con ese concepto de que se traía de Cuba, del machismo, trataban de negar total y rotundamente que eran homosexuales. A veces pensaba que tal vez para llamar la atención, para dar la cachetada en su autoidentidad, tomó varias versiones de lo que puede ser su manifestación humana. Por ejemplo, tenía gestos completamente histriónicos. Yo, my name is Soso. Luis. Luis. Most of the Mario refugees remained in Florida. Some moved to California and the East Coast. Luis works as a hairdresser in New York. A veces me aterra decirlo, pero como 17 veces he estado preso en Cuba. ¿Y por qué? Cuéntanos. Bueno, en Cuba prácticamente por nada. Porque por sencillez, por sencillamente llevar un pantalón o que no le agradaba porque era demasiado estrecho, o por cosas que no habían. Me metían preso, prácticamente por nada. En Cuba, como yo estoy vestido en estos momentos, sería completamente imposible. No podría estar de la manera en que estoy vestido. Por la sencilla razón de que ellos consideran, por ejemplo, de la manera en que yo estoy vestido en estos momentos, ¿no? De que es un escándalo, una ostentación pública, y eso me podía costar estar de 3 a 6 meses preso. ¿Y te hacían un juicio por eso o no? Sí, por supuesto, siempre iba a un juicio. Pero ellos cada vez que, por ejemplo, una persona relacionada con las personas de mi tipo en Cuba, ¿no? Ellos siempre tenían una causa para achacarles. La cosa era desaparecerlo. Cuéntame lo del colorete, por favor. Bueno, ¿qué te pasó a ti? Lo del colorete, a mucha gente le pasó. Por ejemplo, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Yo me frecuentaba los teatros y los lugares. En la zona del Prado, ahí había una tenienta que se dedicaba especialmente a perseguir a las personas así como yo en Cuba, ¿no? Y ella recogía un papel, cualquier tissue del pincel, y se lo pasaba a uno por la cara, lo introducía en un expediente, ese expediente se le entregaba al juez y el juez no necesitaba otra causa para echarle a uno de 6 a 1 año. ¿Qué es lo que había en ese papel? Una mancha de polvo, nada más. Caracol also came to New York from El Mariel via Florida.
Now he is one of the stars of a transvestite show at a nightclub called La Escuelita. Papá, ahorita él le pagó. ¿Por qué Zongo le dio Borondongo? Porque Borondongo le dio Benave. ¿Y por qué Borondongo le dio Benave? Porque Benave le pegó a Muchilanga. ¿Y por qué Benave le pegó a Muchilanga? Porque Muchilanga le echó Borondanga. ¿Y por qué Muchilanga le echó Borondanga? Ya, tú toca, vengo a registrar, mire, señale el carnet y cuando enseñes carnet, ¿quién va a gritar? Nadie, todo el mundo abre puertas. No es como aquí que hay que tener una orden. No, allá no. El carnet y entra para adentro, que estoy en segunda casa. Pero en Cuba todo era un temor. Ponerse una ropa nueva, ya el vecino está diciendo, bueno, ¿dónde? Si este no trabaja, ¿cómo tiene una ropa nueva? Mira, ay, mira, entró un mueble. ¿Cómo entró un mueble si no trabaja? Un pollito, que uno saca que uno va y compra un pollito y lo cría. Mira, tiene un pollito, seguro va a ser algo malo. Esas cosas, hay que estar en el temor, en el dime que te diré, en el miedo, en el sobresalto. Nosotros vivimos por una fiesta religiosa. Allá la fiesta religiosa es como decir tambor. Una cosa. Bueno, entonces iban un grupito en la guagua parada, pero había un matrimonio, una mujer y un hombre. Y él, entonces nos miraban y empezaron a tirarnos puya, a decirnos cosas. Mira aquel, con el péndulo, se hace acá. Entonces yo llevaba un pitusa, que aquí le dicen mahón, y un pulovito escotado. Y vaya, ella se encarnó en mí. Era una cosa ahí. Nos llevaron para la unidad, pero entonces más gente cojan preso es para ganarse un televisor, ganarse un frigidaire. Entonces, figúrate, el que cojan por la calle que sea mala persona, este mismo, dale. El combinar el este tiene la forma, como decirle aquí un builder, ¿cómo es la palabra? Como un edificio, entonces iban por piso, eran la... Vamos a suponer, el que mataba era un piso, el homosexual en otro, el ladrón en otro, así eran por... ¿Y cuando estabas preso allí se mezclaban los presos políticos con los presos comunes? No, el político estaba en otro... ¿Y el trato que le daban a ustedes era peor que el de los presos políticos o igual? No, distinto. A nosotros era un poquito más, ¿tú me entiendes? Entonces allá adentro uno tenía maquillaje, se hacía vestido de la misma sábana que daban, pero dispuesto que sea el guardia... O el responsable lo cogía dispuesto a jalar un mes más. Pero ¿sabes cómo somos nosotros que nos olvidamos? Y a romper sábanas, a romper colchones para hacernos vestidos y fiesta, porque nosotros allá adentro hacíamos fiesta y todo, pero supuesto a que nos dieran golpe y todo. Una vez en la cárcel, ¿tú podías obtener privilegios en la cárcel con los guardias? Bueno, de las veces que caí, una sola vez. ¿Explica esa vez? Porque un guardia, ¿cómo decir?, se enamoró vulgarmente de mí. Entonces él me sacaba para el pasillito, limpiar, me sacaba de enfermera. Con ese estaba, precisamente, mira, hoy quédate afuera, y él era la enfermera. Entonces yo era la enfermera, vigilaba, curaba si había algún problema. Mira, mañana te queda limpiar. Cada vez que estaba de guardia él me sacaba en cualquier cosita. Y sé, es porque estaba enamoradito de carta. Entonces él me sacaba. ¿Cómo saliste por el Mariel? ¿Tú fuiste a la embajada del Perú? No, yo iba a llevar cosas a una amistad de mía, a la embajada, y me cogieron a mitad de camino. Me llevaron a la prisión. Entonces, en la prisión, hasta una semana o 15 días, me acuerdo como a las 4:30 de la mañana, casi las 5, el general de toda la prisión nos sacó a todos nosotros y explicó, leyó unas cosas ahí, que había bajado una ley que obligatoriamente toda la gente que estaba alrededor de la embajada tenían que venir para acá. ¿Y qué tú hiciste? ¿Te negaste a venir para acá? Bueno, me asusté. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, ya no conozco a nadie. Ir solo, ¿qué será de mí? No entiendo el idioma. Bueno, pero ya había que venir obligado. Entonces yo me retiré. No, yo no me quiero ir. Pero entonces un guardia me puso a mí, Fifi. Y a cada rato pasaba y decía, Fifi, vete que no se va a poner malo para ustedes. Fifi, vaya, el guardia insistió tanto que yo viniera, dije, bueno,